Tenemos ya en línea para hablar un ratito con Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, que hace un tiempito ya tomó conocimiento público por enfrentar a influencers libertarios y a periodistas donde... En sobradenguis. En sobrados. Hola Luca, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Luca? Bueno, te habla Francisco Argüello, que es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional del Oeste, y yo, Rosana Matarolo, abogada, con mucho orgullo, abogada UBA 94, modelo 94, de que tuve la desgracia de jurar, mirá, yo juré con Alejandro Finocchiaro. ¿A vos te parece? Uf, que lo parió. Que la es muy prima. Fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, orgullosa segunda generación de universitarios en la familia. Mi viejo era médico, recibió en la Universidad de Buenos Aires y le pagó al Estado su carrera con 14 años trabajando de honor en el Hospital Rivadavia. Así que todos amantes de la educación pública y fervientes bancadores de la UBA. Contanos un poquito cómo viene el tema y qué es lo que están viendo, ¿sí? Bueno, nosotros ya vamos varias semanas desde que empezó, digamos, a lo que llamamos nosotros el despertar del movimiento estudiantil, por lo menos, ¿no? Porque recuerden que todo empezó después del 8 de octubre, donde se sostiene el veto en el Congreso, y a partir de los días posteriores a esos, bueno, facultades y eso, y ya vamos tres semanas, ¿no?, de ese momento. El cuatrimestre en breve termina, pero sin ninguna duda lo que se abrió es algo muy profundo, muy extendido en todo el país. Eso también es importante, no solo en el conurbano, donde acceden a la universidad un montón de trabajadores o hijos de trabajadores, sino también en un montón de provincias. Y ahora, bueno, estamos continuando un poco con las medidas de acción que votamos en una asamblea de interfacultades que hubo el sábado pasado. Bueno, esta semana hubo asamblea en varias facultades. El día de mañana vamos a ir al Obelisco a las 5 de la tarde, después vamos a pasar por Plaza de Mayo y después por la CGT. Y un poco eso, ¿no? Planteando que, a diferencia de lo que fue el 23 de abril y el 2 de octubre, donde movilizamos en conjunto en todo el país, bueno, ahora se expresó también un actor nuevo que no quiere seguirle tanto a la agenda a las autoridades, digamos, que se ve que están más concentradas en la rosca del Congreso y eso, sino más bien que quiere seguir peleándola, ¿no? ¿Ustedes ven apoyo en la dirigencia política o están solos? Bueno, sin ninguna duda hubo muchos sectores políticos que tuvieron que movilizarse por la presión social que hay. O sea, la mayor parte de la sociedad opina que la educación pública no hay que ajustarla, que hay que financiarla, que los docentes tienen que cobrar bien. O sea, en ese punto el gobierno es minoría, ¿no? O sea, el gobierno tiene una posición minoritaria. Entonces, es un reclamo muy sentido en toda la sociedad argentina, y hay sectores políticos que se vieron forzados a acompañarla quizás por la presión social, incluso eso, ¿no? El año pasado, porque eso es algo que también dicen los libertarios, bueno, el año pasado un recorte presupuestario en la universidad, y la verdad es que es verdad, tienen razón. Entonces, lo que nosotros vemos es que es un reclamo muy muy sentido. Ahora, en lo que nosotros podemos llamar la política tradicional, la verdad es que sentimos más bien que durante gran parte del año se usó a los estudiantes como masa, sí, de maniobra para intereses propios, ¿no? Para ahora, bueno, ahora está la discusión del presupuesto 2025, ¿no? Eso nos preocupó un poco, la verdad. ¿Cómo viste las actitudes de las demás agrupaciones? Porque vos sos militante del PTS, del Partido Izquierda. ¿Cómo viste las actitudes de las demás agrupaciones políticas universitarias? Y es una buena pregunta, porque por un lado, el radicalismo, ya sabemos, ¿no? Está
una, como decimos ahora. O sea, está totalmente dividido, o sea, cuando ya hay diputados del bloque que son abiertamente parte del gobierno, ¿no? Ya no, ni disimulan, incluso, no sé si escucharon a Milei hablando en contra de Alfonsín, ¿no? Tipo, vapuleando toda la tradición radical y, sin embargo, después van, le votan todo, ¿no? Me refiero a Rodrigo de Loredo, ese sector. Entonces, la franja morada, digamos que la agrupación universitaria de ese espacio en un momento no quería tener nada que ver con las tomas, más bien lo contrario, las intentó que no se hagan o directamente vaciarlas o desconocerlas en algunos lugares, incluso bueno, lo que sucedió les sobrepasó y tuvieron que aceptarlo, pero sin ninguna duda es una agrupación que no tuvo ninguna intención, digamos, después de que se haya sostenido el veto en el Congreso, en desarrollar, digamos, una lucha de forma más consecuente hasta el final, ¿no? De hecho, bueno, sin ir más lejos, en la Facultad de Psicología de la UBA, la línea de ellos era contra la toma y que haya clases virtuales, ¿no? O sea, vaciar la facultad. Y después, por otro lado, el peronismo, no sé, es lo que todos vemos, están totalmente consumidos en una interna, de la interna del PJ, que es una cosa que no tiene mucha relación con la realidad. Y ahí también estuvimos viendo que en algunos lugares, algunas agrupaciones, ¿no? Tipo la Cámpora, o capaz que algunas agrupaciones ligadas al Frente Patria Grande tenían un discurso, pero en otro lugar es otro, en función de lo que iba pasando, sin tampoco una línea clara, o por lo menos de querer desarrollar esto hasta el final. Y yo creo que también por eso se explica un poco por qué los principales voceros de todo el conflicto universitario somos los de izquierda, ¿no? No creo que sea porque, o sea, porque estudiantes que intervienen hay un montón, que votaron a todos los espacios políticos, ¿no? Pero creo que un poco la explicación viene por ese lado. Ahora, Luca, esta gente que tiene estos discursos, bueno, que manejan bien la comunicación, ¿no? Porque es lo que del otro lado fallamos bastante, ¿no? Que maneja la comunicación desde otro lado y que parece que es la que ha llegado mejor porque obviamente están en el poder. ¿Crees que esto cómo le juega en este tema el tema comunicacional? Y si vos pensás que el conflicto ellos lo están derivando, lo pueden manejar de alguna manera como para derivarlo para que termine siendo termine en el arancelamiento, que yo creo que es el fin último de ellos, ¿no? Bueno, un poco ahora lo que se estaba charlando era esta idea de la provincialización, ¿no? De la universidad. Sí. Sí. Porque que eso pareciera, bueno, la línea no, menemista, ¿no? Ustedes recuerdan lo que sucedió en los 90, sí, sí. Donde se descentralizó absolutamente gran parte del sistema de salud, gran parte de la educación. Bueno, pareciera que es eso un poco lo que quieren empezar a instalar más en la discusión, pero el primer paso es legitimarla y demonizarla. Porque si uno ve la agenda mediática de estas semanas, fue bastante evidente la estrategia comunicativa del gobierno. Primero habló del arancelamiento a los extranjeros. No, eso después lo corrieron de agenda porque se ve que no anduvo. Y ahora están a pleno con lo de las auditorías, ¿no? Claro. Que nosotros como estudiantes decimos, obvio, nosotros no tenemos nada que ocultar, auditen lo que quieran. Eso sí, para nosotros las auditorías las tiene que encabezar una comisión independiente, que la auditen, lo mismo que cometen irregularidades de todo tipo a la hora de tomar deuda o para blanquear capitales. Bueno, la verdad que las auditorías tienen mano de esa gente, poco creíble, pero al margen de eso pareciera ser una campaña para demonizar y que después esté más aceptado en la población que hay que atacar lo que está demonizado, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, queda claro que Milei fue cambiando discurso, porque el año pasado decía que había que privatizar todo, que había que arancelar todo, y sin embargo ahora dice, más allá de estas campañas de demonización, que la universidad va a seguir siendo pública y que no va a ser arancelada. Entonces eso quiere decir que efecto en las movilizaciones tienen, sin ninguna duda. Sí. Sí. Sí, sí. Luca, ¿cómo viviste? Porque yo vi algunos, es por eso también me contacté con vos, por el tema de cómo te cruzás con empresarios libertarios, empresarios de maceta.
Bueno, yo ahí trato de diferenciar en función de quién me cruce, ¿no? Porque hay una, hay, para mí, o sea, hay que diferenciar al pibe de repente que tiene 22 años, de familia laburante, que lo votó porque estaba asqueado de los últimos dos gobiernos. Y una cosa es ese, y me parece que otra cosa es el, no sé, por ejemplo, el nieto de Coan, que debatí con él, ¿no? No Coan el bueno, no Martín Coan, sino Coan el menemista. Y ese es un infeliz, o sea, perdón la expresión, Un pero tarado, sí, son tarados. y tiene un así aire de patroncito de estancia, ¿no? Que le quiere venir a decir a los demás cuánto tiempo tienen que tardar la carrera y él nunca laburó en su vida. Y yo creo que ahí hay que hacer esa diferenciación, ¿no? A la hora de debatir, porque hay uno que tiene conciencia de clase, ¿no? Y hay otro que no. Sí. Entonces, eso creo que es importante tenerlo en cuenta, incluso también teniendo en cuenta que hay muchos jóvenes que lo votaron y que nosotros es fundamental que en este momento dialoguemos con esos, ¿no? Porque yo la verdad que a los jóvenes que lo votaron lo entiendo. O sea, el tema es qué puentes tendemos nosotros como estudiantes con ellos. Y también creo que la universidad y el conflicto universitario tiene mucha simpatía en la sociedad, yo lo veo cuando salgo a la calle, o sea, la gente te saluda, te da apoyo, o sea, es impresionante. Entonces creo que eso también hay que usarlo a nuestro favor para que sirva para elevar las expectativas colectivas del resto de la sociedad, ¿no? Creo que tenemos esa oportunidad. ¿Simbólicamente cree que está perdiendo el gobierno el tema con la universidad? Yo creo que estamos en el medio de la batalla. Creo que estamos en el medio de la batalla, creo que despierta mucha simpatía a la universidad y eso no en eso se nota que por eso el gobierno fue cambiando su discurso. Ahora, esto es una batalla que sigue porque, bueno, el año que viene ya no está anunciado que va a haber un recorte aún mayor. Entonces, me parece a mí que la clave en este momento, sobre todo para el movimiento estudiantil que está encabezando en este momento la lucha junto a los docentes es cómo tender puentes entre nosotros y el resto de la sociedad, porque esa es otra, ¿no? El gobierno va a tratar de dividirnos y aislarnos lo más posible, haciéndonos quedar como, bueno, no, estos son solo zurditos, tira piedra, qué sé yo, no son estudiantes o lo que sea. Entonces me parece que ahora en este momento es clave buscar cómo tender puentes. Bueno, nosotros ayer estuvimos bancando el paro de transporte, estuvimos bancando los trabajadores de la salud que se estuvieron movilizando, los jubilados. Y creo que un poco lo que viene por ahí, porque yo creo que este va a ser un verano caliente, y si bien de verano no hay clase, creo que sí hay que mantener Sí. un esquema organizativo que vaya en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Y vos por qué crees que despertó tanto en la sociedad, despertó tanto apoyo las marchas universitarias y no así la de los jubilados? Bueno, yo creo que lo de los jubilados en primer lugar sí causó mucha indignación la represión, me pareció a mí, por eso también tuvo que salir hasta el Papa a decir algo, incluso no sé si se acuerdan, pero cuando reprimieron en una de las movilizaciones que reprimieron a un nene, o sea, en esas movilizaciones jubilados, que reprimieron a un nene y después habían circulado el propio gobierno que había sido un gas pimienta, un manifestante, pero después quedó al descubierto que había sido la policía, eso Sí, generó mucho. Incluso Feynman salió sí, a sí, sí, contra sí. Bullrich, o sea, entonces yo creo que lo de los jubilados sí cumplió su función y cumple su función, porque los jubilados sí, movilizándose los miércoles, en mostrar que la calle no estaba perdida. Entonces ese Tal elemento a cual. mí me pareció muy importante. Y después sí creo, más allá de eso, la universidad tiene una inserción en la sociedad muy importante, porque incluso a diferencia de otros momentos históricos, ahora hay muchas más universidades y por ende muchos más universitarios. En todo el país hay 2 millones de estudiantes universitarios. O sea, con ese promedio, en la mayor parte de las familias, un conocido o un familiar universitario probablemente haya, no es loco que lo haya, digamos, ¿no? Sí. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que los estudiantes universitarios tienen una inserción y además un peso en la opinión pública muy importante. Y por otro lado, también porque está la posibilidad, o todo el mundo, por más que después sea difícil mantenerla, porque es difícil compatibilizar el laburo con el estudio, trasladarse a la facultad con el aumento de boleto, todo, pero la posibilidad de anotarse en una carrera existe. O sea, Sí. existe. Para cualquiera, por más que eso, después tenga dificultades. Entonces, atacar esa posibilidad, bueno, tiene un peso concreto.
me parece a mí, ¿no? Y un valor comunitario importante, como eso hicieron las universidades de conurbano, ¿no? La UBA es la universidad, una de las universidades madre con la Universidad Nacional de Córdoba, pero las del conurbano acercaron a la gente a la universidad, ejemplo de La Matanza en el año 95, una de las pocas cosas que hizo bien un menemista como Pierri, y después se fueron abriendo universidades. Tal cual, hay muchísimas más que los 90 en montón de zonas del conurbano donde van eso, un montón de trabajadores y hijos de trabajadores. Entonces creo que eso, yo creo que el gobierno lo subestimó, me parece a mí. Porque que decir que a la universidad solo acceden los ricos no tiene ningún tipo de sentido, no solo estadísticamente, sino porque la realidad es otra. Uno va a la UNCI, va a la UNLAM, ¿no?, de La Matanza, que decían recién, va a la UNAURA ahí en Hurlingham, va a la Universidad Nacional de José C. Paz, va a la Universidad Nacional, bueno, del Oeste también, ¿por qué no? O sea, hay un montón de universidades que tienen un montón de, en gran parte, primera generación universitaria, que son laburantes. Y además cerca de esas universidades hay un montón de laburantes que les gustaría acceder a la universidad. Entonces capaz que no conocen a nadie que estudie en la universidad, pero sí les gustaría estudiar una carrera. Entonces desde ese punto de vista, la inserción que tiene la universidad es, claro, es muy importante, y es muy popular. Eso es lo que para mí le salió el tiro por la culata al gobierno. La universidad en la Argentina es algo popular, ¿no? Más allá de las dificultades, que eso, son innegables, y la verdad es que sí, la mayor parte capaz que no se termina pudiendo recibir porque es muy difícil, por el laburo, o sea, por eso tiene que haber beca, por eso tiene que haber boleto educativo, pero sí, sin ninguna duda, son una causa que es transversal, digamos. Sí, Luca, sí. Te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Borde. Ah, Pancho, te quería hacer una pregunta. Te quería preguntar si para vos es una usina política muy importante, transversalmente, políticamente, la universidad, que salen, si para vos salen los grandes profesionales y grandes dirigentes políticos de Argentina. Y yo creo que es una escuela importante de cómo hacer política. Y de repente creo que sí, hay, no sé, me parece que sí es importante, porque además por la relación que tiene a nivel territorial también, yo creo que además de un dirigente le vendría bien capaz un paso por ahí. Claro, para los que no entienden, que, sí. Fundamentalmente para los que no entendieron nada y hablan de adoctrinamiento. Porque vos podés, o sea, tenés en la Universidad de Buenos Aires una libertad de cátedra amplísima, esta gente nunca pasó ni por la puerta, no tienen ni idea. No, olvídate. Además hay libertad de cátedra, cada uno puede debatir libremente sí. Su vida. Por eso, y nadie te va a venir a convencer de lo que vos no querés ser convencido tampoco, no somos tarados. Ya estamos grandes. Eso también es desmerecer nuestra inteligencia. Bueno, así que, Luca, te agradecemos mucho de tu paso por Pateando Barrios estos minutos para charlar sobre la importancia de la universidad pública en nuestras masas populares. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, gracias. Pasó por Pateando Barrios Luca Bonfante, sí. Que es secretario general del Centro Estudiante de Filosofía y Letras de la UBA.